Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video donde les mostraré a cómo convertir cualquier video que ustedes tengan en su ordenador al formato que es compatible con nuestro dispositivo iOS. Este programa es muy fácil de usar, unos sencillos pasos y listo. Ya tenemos nuestro video convertido para después pasarlo a iTunes y proceder con pasarlo al dispositivo. Para esto, el programa que vamos a utilizar se llama Handbrake, que está gratis tanto como para la plataforma de Windows como para Mac. Aquí es la página oficial que les dejaré en la descripción de aquí del video, aquí abajito. Así que aquí nosotros iremos a la sección de descargas y aquí, como ven, nos marca los diferentes sistemas operativos, lo que viene de Mac OS, Windows, Ubuntu, entre otros sistemas. Aquí, en mi caso, pues es Windows. Si tú tienes un Windows de 32 o 64 bits, vas a descargar aquí el que compatible con tu ordenador. Como ven, es para Windows XP, Vista 7 y 8. ¿Cómo saber qué tipo de ordenador tengo? Bueno, vamos a ver en el explorador y vamos donde dice aquí en equipo, clic derecho, propiedades, y nos sale esta ventana donde nos dice si tipo de sistema, sistema operativo de 32 bits. Y como ven, yo voy a descargar la de 32 bits. Daremos aquí y nos va a mandar a otra página donde nos dice que esperemos 5 segundos para comenzar la descarga. Donde terminando esos 5 segundos nos va a saltar esta casilla, daremos en guardar archivo y terminando la descarga vamos a ir a donde tengamos configuradas nuestras descargas, que en mi caso es en la sección de descargas. De aquí pues vamos a esperar a que termine de descargar. Y una vez que ustedes hayan descargado su programa, el instalador más bien dicho, van a dar clic derecho a ejecutar como administrador, aceptarán los términos y después darán en siguiente. Dice next, 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 son como tres pasos de siguiente y continuarán con su instalación. Ya con eso pues darán en finish. Es un proceso muy fácil que yo ya lo tengo instalado. Vamos a abrirlo. Yo todos los programas aquí en Windows 8 los abro clic derecho a ejecutar como administrador para que al hacer el proceso de todos los programas no me cause ningún problema al terminar. Por ejemplo en este caso, que me salga error en un video o algo así. Bien, al abrir el programa, esta es la interfaz que nos muestra. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar un video. Que daremos aquí donde dice source y daremos abrir archivo y buscaremos pues el video que nosotros queramos convertir en nuestro ordenador. Yo en mi caso voy a ir a videos, voy a convertir uno pequeño rápido. Aquí vamos a convertir uno del el video final que siempre muestro en mis videos. Aquí está. Bien, ya que se haya cargado, aquí abajito nos apareció que estaba cargando el programa, el video más bien dicho. Aquí, el siguiente proceso, vamos a ir a donde es el destino. Aquí dice el nombre de archivo, vamos a ponerle final 2. Y vamos a dar aquí en browse. Y después pondremos, yo en mi caso lo pondré en escritorio. Y aquí, en la parte derecha de la interfaz del programa nos aparece los dispositivos, que es iPod Touch, iPhone, iPad, Apple TV, entre otros. Entonces aquí en mi caso yo tengo un iPod Touch de cuarta generación y selecciono esta. ¿Por qué esta y no la de aquí arriba? Porque esta de iPod es para los para el iPod Nano, que como ven ya pues reproduce video y toda esta onda, ¿no? Aquí les aparece lo que es la resolución de los videos. Como ven, es 320x180 y es muy poco a la resolución que tiene un iPod Touch. Así que daremos aquí y como ven,
es de 960 por 540. Al igual si lo cambiamos al iPad, Apple TV, aquí nos van mostrando todas las resoluciones y los podremos ajustar. Aquí después daremos en Start y esperemos a que nuestro proceso de conversión termine. Bien chicos, aquí como ven ya terminó el proceso de conversión. Ya con esto podremos cerrar el programa y aquí nos ha quedado el video convertido para nuestro dispositivo. Ahora lo que procede, iremos a iTunes y vamos a pasar este video primeramente al programa iTunes para después sincronizarlo con nuestro dispositivo y así tenerlo ya listo para verlo en cualquier lugar. Aquí vamos a esperar a que detecte iTunes, pues mi dispositivo. Ya que haya cargado, vamos a ir aquí a la pestañita que nos aparece. Daremos en añadir archivo a la biblioteca y seleccionaremos este archivo que acabamos de convertir. Daremos en abrir y nos saldrá una pequeña ventana pues que está leyéndolo. Y si no, pues ya lo hemos hecho. Vamos a ir aquí a la pestaña de videos. Como ven, aquí ya nos está agregado. Aquí podremos verlo y ahora lo que haremos es pasarlo a nuestro dispositivo, que iremos aquí a la pestaña donde dice iPod. Iremos a la pestaña de videos. Aquí podremos seleccionar sincronizar videos, incluir automáticamente todos y daremos en sincronizar. Ya con esto vamos a esperar a que termine la sincronización de nuestro dispositivo y con eso hemos terminado. Yo aquí voy a cancelarlo para no ser tan largo este video. Ya después de eso pues tendrán su video en su dispositivo en la aplicación de videos y podrán verlo. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver. Ya saben, si te gustó el video, recuerda darle like y si es de mucha ayuda, que compartas este video en Facebook o en Twitter. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.